Hi bitch, I'm back y today vamos a aprender cómo bailar zafaera porque yes bitch, yes. Hay una manera en la que puedes bailar zafaera y verte divino. Divino, ¿eh? La razón por la que traigo pantalones y no un short de twerk es porque les voy a enseñar cómo bailar zafaera, pero para una discoteca, para que cuando se acabe el coronavirus le golpeen duro a esa discoteca. Entonces cuando uno va a discotecas, uno no va con shorts de twerk, o va con chores pero son apretaditos. Entonces tiene que ser algo apretado para que tú puedas imaginar que estás en una discoteca, you know what I'm saying? Antes de comenzar yo quiero decir algo, DJ del mundo, cuando volvamos a las discotecas, no se les ocurra quitar la parte de mami que tú quieres. Esa es la parte más importante de la canción. I mean, si tú quitas esa parte de la canción, yo simplemente voy a montar una denuncia, una demanda, para que tú simplemente no vuelvas a tocar, porque eso es como un pecado. La única regla que les voy a decir con esta canción es que esta canción es para bailar solo, sin pareja. Intenta cambiar mi mente. You won't change my mind, you know. I mean, shut the fuck up. I mean, si tú en serio crees que esta canción es para bailarla solo, o sea, yo no te quiero juzgar, but this is me judging you. This is my judging face. Because I'm judging you, bitch. What the fuck? Que una canción tú la puedas bailar con alguien sabroso, tiene que haber algo que tú digas, tú lo escuches y tú digas ¡arm! Tú a mí me dices, si tu novio no te mama el culo, mejor que no mame. Y yo me río, primero porque no tengo novio. Whatever. Pero simplemente no es para bailar en pareja, ¿ok? Es una canción para gritarla con tus amigos, para bailarla y vacilar con tus amigos. Es por eso que está la parte de hoy se bebe, hoy se gasta, para que eso a ti te dé tiempo de buscar, ubicar a tu gente, salir del baño, dejar de bailar con el que se te pegó y llegar a tus amigos, porque esto es una canción grupal. Esto es una canción grupal, no es una canción de dos. O es de uno, o es de mucha gente, o es de nadie. So, estamos aquí bien apretaditos, ¿verdad? Pero con algo que por lo menos se te puede ver un poquito, ¿ok? A mí que tú quieres, aquí llegó tu tiburón. Esta es mi parte favorita de la canción, ¿ok? Aquí llegó tu tiburón. Esto es importante hacerlo, ¿ok? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrearte, fumarme un blunt, ver lo que esconde. Ok, es importante las manos, mi gente, las manos son importantes. Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrearte, fumarme un blunt, ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrearte, perrearte, perrear. Yo quiero ir. Luego tenemos una parte lenta que es ta na 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 ta ta na 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 ta na 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 ta na na na, y no, abre las piernas y esto. Esa nena se merece todo, se merece todo, se merece todo, se repite, ese culo se merece todo. Mira esto. Mira esto. No tan duro porque te vas a ver raro porque esto te aprieta. Tato, es importante que te dejes la tela aquí para que esto haga que se te vea más movimiento, ¿ves? Ese culo. ¿Ves? No es lo mismo. No es lo mismo, ah. There you go, vamos a hacerlo. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear y fumarme un don. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero pelear y pelear y pelear. Yo quiero pelear y fumarme un don. Yo quiero pelear y pelear y pelear. Yo quiero pelear y fumarme un don. ¡Lento! La rola ya me explotó. ¡Ey! ¡Ey! Bailando se botó. Ese culo se merece todo. Ey, ey, por supuesto que no todo en la vida es jeans cortos. Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrearte y fumarme un blunt. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte. Yo quiero perrearte y fumarme un blunt. Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte. Yo quiero perrearte y fumarme un blunt, un blunt. La rola ya me explotó. La nena bailando se botó. Ese culo se merece todo. Se merece todo. Se merece todo. Yes. Ese culo se merece